Día de Muertos es una tradición mexicana proveniente de la época prehispánica. El Día de Muertos es una tradición mexicana proveniente de la época prehispánica. Prehispánica. Día de Muertos. Es una tradición mexicana. Proveniente de la época prehispánica. La celebración del Día de Muertos es una tradición mexicana proveniente de la época prehispánica.
Diosi. En este momento empezamos el porqué. Una gran pregunta. La formación de un elegido y compañeros guerreros a los que se les llamó los que escuchan a los dioses, conformando algo fuera de lo común. Oh,
Yetos na putan chinemi. Melodías prehispánicas con cada uno de estos instrumentos para que tengan un bonito recuerdo de su visita a Teotihuacán, lugar de Dios. Melodías que les puedo asegurar su memoria y contar de que no nos van a poder. Thank you.
Una culpa.
una cosa muy bonito, una palabra muy una cosa, y tan leca tu cacata, una con tu culpa. Era una música realmente infernal. Con ese tipo de ocarinas, de silbatos, de flautas, ellos hacían lo que llamamos música. Vale.
Cuauhtlicali. Calhuizintinemi, Anahuac Lali. Su sonido es caótico y recuerda también en parte al viento. Una nipipima, la chinca o la pizzaria en lengua náhuatl. Le llaman flauta tezcatlipoca. Llamada también flauta tezcatlipoca. Dicen las crónicas que aquel que oía esta flautita, esa tlapizzali en lengua náhuatl, tenía a llorar grandemente porque al escuchar el sonido recordaba que algún día tenía que morir. Dicen las crónicas de Bernal Díaz de Castillo de que los españoles cuando oían estos sonidos tendían a no salir en la noche, les daba miedo por estos sonidos que recordaban los sonidos de los animales, pero para ellos era una música realmente infernal. El sonido que nos da el sonido del viento, que es este, es muy caótico. A este yo le llamo huracán. De silbatos, de flautas, ellos hacían lo que llamamos música.
es muy caótico. El huracán. Y con ese tipo de ocarinas, de silbatos, de flautas, ellos hacían lo que llamamos música. En las sombras, pero sabemos que volverá. Por ahora no sabemos cuándo, pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Decirles y enseñarles cómo será, cómo se reunirá, cómo tomará fuerza y cómo concluirá nuestra gloriosa Náhuac su grandioso destino. Platica.
idiotes. Toma agua cuau de tijuilowa y anguicatite. Aya, un canomito en que manconita mi gasmita maquilla. Escuchas a DJ Javier Estrada. Nortribal.blogspot.com.
Escuchas a DJ Javier Estrada. Nortribal.blogspot.com.
tocar, ¿quién me toca? Ni temaxtiani, ni xochime, acteuani.